Hola, hola, hola chicos. Tema de esta semana, máximo común divisor. Definición de máximo común divisor, chicos. ¿Qué entienden ustedes por máximo común divisor? El máximo común divisor, chicos, es el mayor de los divisores comunes que posee un conjunto de números. Profe, no entiendo. Veamos un ejemplo acá. A ver. Dice, sean los números 18 y 24. Vamos a hallar el máximo común divisor. Ya, chicos. Veamos entonces de qué manera. Mira por acá. Tenemos por acá, chicos, el número 18 y el número 24. Vamos a determinar los divisores de 18 y los divisores de 24. Bien, chicos, divisores. ¿Qué tenemos por divisor? Los divisores son aquellos números que dividen exactamente al número 18. Y son aquellos números que están contenidos dentro del 18. ¿Cuáles son? El 1, el 2, el 3, el 6, el 9 y el 18. Los divisores de 24 jovencitos vienen a ser el 1, ahí está, el 2, el 3, el 4, 6, 8, 12 y 24. Bien. ¿Qué divisor común tiene el 18 con el 24? El 1, el número 2, el 3. Y el 6. ¿Cuál es el máximo común divisor de 18 y 24? Me dice por teoría el mayor divisor común. ¿Y cuál es el mayor divisor común? El 6. Por lo tanto, chiquitos, por lo tanto, máximo común divisor de 18 y 24 es el número 6. Métodos para hallar el máximo común divisor. Habla Causa, mira acá, mira acá. Hey, Causa, te estoy hablando a ti, mira. Escuchando, no sé si estás ahí, ¿no? Ahí está. El primer método, chicos, por descomposición simultánea, ¿ya? ¿En qué consiste? Un ejemplo, ¿ya? Un ejemplo, acá está. Me dice el ejemplo. Calcular el máximo común divisor de 180, de 540 y 630. ¿En qué consiste la descomposición simultánea? Lo vamos a hacer de la siguiente manera, chicos. Esto que ustedes le conocen, el mínimo común múltiplo. Es error decir mínimo común múltiplo, es la forma de descomponer los números. Ya, chicos, por este lado, chicos, lo vamos a dividir entre con números primos. Bien, 180, 540 y 630 lo vamos a dividir entre 2. La mitad de cada uno de ellos viene a ser, chicos, la mitad 90 por acá, 270 por este lado, 315 por este lado. Chicos, lo vamos a seguir dividiendo entre 2. Pero acá, ojito, para el máximo común divisor, chicos, debe dividirse a los tres números. Si uno de ellos no se puede dividir entre 2, vamos a pasar a dividir con otro número primo. ¿Ya? Mira, el 90 sí se puede entre 2. El 270 también se puede dividir entre 2, pero el 315 no se puede dividir entre 2. Por lo tanto, vamos a buscar que se puede dividir entre otro número primo. Entre el número 3. A ver, 90 entre 3 sí se puede. 270 entre 3 también. 315 entre 3 también. Por lo tanto, chicos, dividiendo por este lado entre 3, me sale la primera 30, la segunda 90 y el tercero 115. Rápidamente vamos a seguir dividiendo entre 3, chicos, porque 30 entre 3 se puede, 90 entre 3 también se puede, 105 entre 3 también se puede. Entre 3, cada uno de ellos me sale por esta parte 10, 30 y 35. Ahora, ¿qué tienen en común, chicos? ¿Qué tienen en común? ¿Tienen tercia? 10 no tiene tercia. 30 sí tiene tercia. 35 no tiene tercia. Ah, entonces vamos a dividir entre otro número primo, que no es 3. El que sigue es el 5. El 5 es el número primo. Bien, chicos, 10 entre 5,
¿Cuánto es? Papayula, 2, 30 entre 5, 6, 35 entre 5, 7. Finalmente, chicos, este número 2, 6 y 7 ya no se puede dividir, ¿ya? Este número 2, 6 y 7 vienen a ser números primos entre sí, el famoso PESI. Mira, chicos, para el máximo común divisor, por el método de descomposición simultánea, no llega hasta la unidad. ¿Ya? Hay que tener en cuenta eso. Entonces, se concluye, chicos, que el máximo común divisor, ya máximo común divisor de 180, de 540 y 630 es igual a la multiplicación de 2 por 3 por 3 por 5. ¿Ya? Y esto es igual a 90. Ya, chicos, eso viene a ser entonces el primer método para hallar el máximo común divisor. Chicos, el segundo método por descomposición canónica. Ejemplo, profe, ejemplo, ahí está. Calcula el máximo común divisor de 18, 6 y 12. Ya, chicos, ¿en qué consiste la descomposición canónica? Chicos, que a cada uno de los números, a 18, 6 y 12, lo vamos a sacar su mitad, su tercia, de manera separada. ¿Cómo así? Mira, por acá. De esta manera, chicos, ¿ya? Lo vamos a sacar 18 entre 2, 9, 9 entre 3, 3, 3 entre 3, 1. Entonces, chicos, el 18 es igual a 2 a la potencia 1 por 3 al cuadrado. ¿Ya? Esta es la descomposición canónica. De la misma manera vamos a hacer con el número 6, chicos. 6 entre 2 es 3, 3 entre 3 es 1. ¿Ya? Entonces, 6 aquí va a ser igual. 2 a la potencia 1 por 3 a la potencia 1. Tenemos por este lado. ¿Ya? Bien. Con el tercer número también vamos a hacer la misma cosa. Entonces, tenemos con el tercer número, chicos, por acá. 2 entre 2 es 6, 6 entre 2 es 3 y 3 entre 3 es 1. 12 es igual a 2 al cuadrado por 3 a la potencia 1. ¿Por qué al cuadrado? Porque acá este número 2 se repite dos veces. Bien. Ahora, chicos, para hallar el máximo común divisor de estos números que están descompuestos en su forma canónica, vamos a tener en cuenta algo. Esto ya acá, ya, chicos. Este dato que es muy importante. Vamos a tomar los factores primos comunes elevados a su menor exponente. Ya, primero vamos a identificar cuáles son los comunes. Veamos por acá, chicos, este número 2, por acá también, por esta parte también. Ya, además tenemos también al número 3, 3 a la 1 y 3 a la 1. Ya. Me dice, chicos, los comunes. Por acá tenemos la línea color rojito, son los comunes. El amarillo también son comunes. Pero con su menor exponente, me dice, ¿ya? El de rojito, chicos, de la línea color rojito, el menor exponente es 2 a la 1. Puede ser esto de acá o esto de acá, cualquiera. Ahora, del color amarillo, tenemos 3 al cuadrado y 3 a la unidad. Y por acá 3 a la unidad. Con su menor exponente, chicos, puede ser esto de acá o esto de acá. Finalmente, entonces, chicos, el máximo común divisor de 18, 12 y 6 va a ser igual a 2 a la potencia 1 por 3 a la potencia 1. Multiplicando, chicos, 2 a la 1 por 3 a la 1 es igual a 6. Eso es el máximo común divisor de 18, 12 y 6. Resolviendo en clase. Problemas número 3 y 4 de mínimo con un múltiplo que faltaban resolver. 3. Hallar el mínimo con un múltiplo de A y B. Sí. A es igual a 2 al cubo por 3 al cuadrado por 5 al cubo. B es igual a 2 a la sexta por 3 por 5 al cuadrado. Esto de acá es la forma canónica de un número. Y esto de acá también es la forma canónica de un número. Cuando tenemos ya representados en su forma canónica, es más fácil hallar el mínimo común múltiplo. Para eso vamos a recordar un poco de teoría. Dice, se toma los factores comunes y no comunes
elevados a su mayor exponente. Quiere decir, vamos a tomar los factores comunes y no comunes de A y B, pero con su mayor exponente. Muy bien, comenzamos con el 2. El factor primo 2 y el factor primo 2, con su mayor exponente. ¿Cuál tomo? ¿2 a la sexta o 2 al cubo? A me dice que voy a tomar 2 a la sexta. Oh, qué interesante. Vamos con la factor primo 3. ¿3 al cuadrado o 3? El 3 al cuadrado, mayor exponente. Vamos ahora con el 5. ¿5 al cubo o 5 al cuadrado? Con su mayor exponente, 5 al cubo. Entonces, chicos, el mínimo común múltiplo de A y B va a ser igual. 2 a la sexta multiplicado por 3 al cuadrado multiplicado por 5 al cubo. Como esto de acá es una multiplicación grande, simplemente lo voy a dejar de esta manera, ¿ya? 2 a la sexta por 5 al cuadrado por 5 al cubo. Esto de acá es el mínimo común múltiplo. 4. Hallar el mínimo común múltiplo de P y Q. Sí. P es igual a 2 a la cuarta por 3 por 5 al cuadrado. Q es igual a 2 al cubo por 3 al cuadrado por 5 a la potencia 1. Esto de acá, chicos, ustedes saben que es la descomposición canónica de un número. Y esto de acá también el Q es la descomposición canónica de un número. Cuando tenemos estos números representados de la siguiente manera, en su forma canónica, hallar el mínimo común múltiplo es demasiado sencillo y fácil. Simplemente tenemos que recordar un poco de teoría. Se toman los factores comunes y no comunes elevados a sus mayores exponentes. Muy bien, comparamos acá, 2 a la cuarta o 2 al cubo. 2 a la cuarta, ¿ya? Con 3 al cuadrado y 5 al cuadrado. Esos son los factores primos con sus mayores exponentes. Nientes. Muy bien. Entonces hallamos el mínimo común múltiplo. Aquí va a ser igual. 2 a la cuarta por 3 al cuadrado por 5 al cuadrado. Ahí está. Finalmente vamos a hacer una operación. Acá. Operando. Vamos a tener 2 a la cuarta es 16 por 3 al cuadrado es 9 por 5 al cuadrado es 25. 25. Multiplicamos 16 por 9 por 25. La respuesta me sale 18.000. Esto ya acá es el mínimo común múltiplo de P y Q. Halla el máximo común divisor por descomposición simultánea en cada caso. A, B, C. Cuando me dice por descomposición simultánea, chicos, lo vamos a descomponer 48 y 72 juntos, ¿ya? De la siguiente manera, mira, a ver, 48 por acá y 72 por este ladito, juntitos, ¿ve? Una línea vertical, lo vamos a descomponer, ahí está, en sus factores primos. Muy bien, chicos, para el máximo común divisor, a estos dos números, tienen que dividirlo entre un número primo 2. Se divide entre 2 a ambos. Ya, si no se puede dividir entre 2 a ambos, buscas otro número que divide 2. Al final no encuentras ningún número que divide a ambos, entonces simplemente queda ahí. ¿Bien? Ya, vamos a explicar entonces. Mitad, 48 entre 2, 24. Acá está 20. 24. Ah, acá también. 72 entre 2, 36. Hasta ahí estamos bien. ¿Tiene mitad? Sí, los dos. Los dos tienen que tener, ¿ah? No es como el mínimo común múltiplo. ¿Mitad cuánto es? 12. ¿Acá cuánto es? 18. Ahí está. ¿Mitad? Sigue teniendo todavía. ¿Cuánto es? 6. ¿Acá cuánto es? 9. ¿Tiene mitad? 6, sí, 3, pero 9 no tiene mitad. Entonces, para el máximo común divisor, debes dividirlo a ambos. Ah, ambos tienen tercia entre 3. ¿Cuánto es 2? Acá, ¿cuánto es 3? Y ya no se puede dividir ya a los dos con ningún número. Por lo tanto, simplemente queda hasta ahí. Ya, únicamente queda hasta ahí. Ya no se hace. Ya, simplemente queda hasta ahí. Entonces, chicos, entonces, mira acá. Ya, entonces, por acasito nomás, entonces,
El máximo común divisor, mira para acá, chicos, mira para acá. El máximo común divisor, máximo común divisor. ¿De quién estamos trabajando? ¿De quién estamos trabajando? De 48 y 72. Ya mira, de 48, por acá lo pone 48 y 72. ¿A qué va a ser igual? Acá viene la respuesta. Mira. ¿A qué va a ser igual? Fácil. Simplemente lo vas a multiplicar esto. ¿Y esto a qué es igual, chicos? ¿Esto a qué es igual? ¿Y acá qué cosa sale? ¿Qué cosa sale de acá? ¿Vas a multiplicar, sí o no? Sí. Dos veces. Sería 2 al cuadrado multiplicado, perdón, al cubo. Todavía mira, 1, 2, 3. ¿Ves? Hay que fijarse bien. Yo también me puedo... No puedo ver. Me equivoco al observar, chicos, ¿ya? Me equivoco al observar. Por lo tanto, 1, 2, 3. Ahí está, ¿ves? 3. Por, acá sí hay 1, ¿verdad? 3 al lado. Este es el máximo común divisor. Lo vamos a resolver y acá vamos a poner como resultado el máximo común divisor de 48 y 72. ¿Cuánto sale? ¿2 al cubo? 2 por 2, 4. ¿Por 2? 8. ¿Por 3? 24. Ah, qué interesante. La respuesta entonces sale 24. Esta es la respuestita, chicos. Ya, respuesta. ¿Ve? Ahí está. Ahora vamos a la D. Igualito. Cuando dice simultánea a ambos. Ya, chicos, acá entonces tenemos 49 por acá y por el otro ladito 63. Ahí está. Entre dos, profesor, entre dos. No tiene, ve, chicos, entre dos. Entre 3, profesor, entre 3, tampoco tiene. 49 entre 3 no se puede. 63 entre 3 sí se puede. A los dos tienes que dividirlo. Ah, profesor, busca un número. ¿Entre 5? No, pues chico, no se puede. Entre 7, sí, profesor, pues sí. 49 entre 7 es 7. Ahí está. 63 entre 7 es 9. Ahí está. ¿Ves? A los dos tiene que ser, chicos, ¿ah? Tiene que ser a los dos, ¿ya? Tiene que ser a los dos. Profesor, ya no se puede. Pues sí, chicos, ya no se puede. Mira, a ver. Ahí queda. Busca un número que divide los dos. Pues no tiene. Entonces, ¿cuál es el máximo común divisor? Mira para acá. Entonces, chiquititos, el máximo común divisor es este 7 nada más. ¿Ya? Máximo común divisor. Estamos hablando de 49 y 63. Por acá pongo 49,63. ¿Es igual a cuánto? 7. Ahí está la respuestita. ¿Ya? ¿Esa es la respuesta, profesor? Pues sí, chicos. Esto y acá es la respuesta. 7. La respuestita. Ya está. A ver, uno más. Máximo común divisor por descomposición simultánea de 90 y 120. Ya tú sabes cómo hacerlo, ¿sí? Ya tú sabes. Experto, ya te estás volviendo, ¿verdad? Por acá le voy a poner entonces, chiquitos, 90, ¿verdad? 90, ahí está, 90. Ya, el otro lado, 120. Ahí está, 120. Qué interesante, qué papayula. Una linita vamos a ponerlo, ahí está. Muy bien, voy a buscar un número entre 2. ¿Sí se puede dividir entre 2? A los 2, sí. 90 entre 2 es 45. Ahí está, 45. Papayula. 120 entre 2 es 60, ¿verdad? Entre dos. Muy bien. Sigo buscando un número acá que divida los dos. Para el máximo común divisor debe dividir a los dos. Recuerda eso. Profesor, 60 entre 2, 30. Pero 45 entre 2 no tiene. Ah, pues divide otro número en 2. Entre 3, profesor. Entre otro número primo. Entre 3. Vamos a ver entre 3. ¿Cuánto es acá? 15. Ahí está 15. 15. ¿Cuánto es acá? 30. Sigo entre 3, profesor. Vamos a ver si se puede entre 3. Sí. ¿Cuánto es acá? 5. Ahí está 5. ¿Cuánto es acá? 10. Ahí está, 10. Entre 2, profesor. Entre 2, 10 entre 2, 5. Pero 5 entre 2 no se puede. Busca otro número. Ah, profesor, entre 5. Sí, pues entre 5. 5 entre 5 es 1. Acá. Y 10 entre 5 es 2. Ahí queda, chicos. Simplemente hasta ahí no se puede. Ya no se puede hacer más ya. Busca un número que divide los dos. No se puede, profesor. Entonces, chicos, entonces, el máximo común divisor, mira acá, máximo común divisor, ¿de quién estoy trabajando? De 90 y 120, ahí está, de 90, punticomita, y 120, ¿a qué será igual, profesor? Vamos a ver, aquí va a ser igual, ya, mira para acá,
Aquí va a ser igual. Va a ser igual, chiquitos. Mijín, mira para acá, no te desconcentres. Mira para acá, mira para acá. Aquí va a ser igual. Va a ser igual, mira, mira para acá. Así de. Acá hay un solo 2. Ahí está, 2. A la 1. Por. Multiplícalo, profe. 1, 2. 2 veces 3. Ahí está, 3. Al cuadrado. Por. Multiplícalo, profesor. 5 y 1 nada más. Ahí está, 5. Entonces, chicos, la respuestita te va a salir acá. Cuando tú lo multiplicas, te sale su máximo común divisor. ¿Y cuánto será, profesor? Vamos a multiplicar. ¿Ya? Muy bien. Mira acá. Y chicos, vamos a comenzar por acá. 3 al cuadrado, ¿cuánto es? 9. 9 por 5, 45. 45 por 2, 90. ¿Y este es el resultado, profesor? Sí, el máximo común divisor es esto. La respuestita. ¿Bien? Ahora dos, chicos. Hallar el máximo común divisor por descomposición. Dos. Hallar el máximo común divisor por descomposición canónica en cada caso. Ahora me dice canónica, chicos, ¿ah? No me dice simultánea. Cuando me dice canónica, lo vamos a descomponer 56 y 72 en separado. ¿Ya? Cada uno lo vamos a descomponer. ¿Cómo así, profesor? Atentito para acá, mira para acá, mira para acá. 56 por acá. Y 72 por este lado, por este lado, por acá. 72. Muy bien. Ahora vamos a sacar acá mitad. ¿Cuánto es? 28. 28. ¿Mitad? ¿Cuánto es? Tiene mitad, chicos, ¿ah? Sí tiene. ¿Cuánto es? 14, profesor. 14. ¿Tiene mitad? Pues sí. ¿Cuánto es? 7, profesor. ¿Tiene séptima? Sí, 1. Por el momento le dejamos ahí. ¿Ya? Vamos ahora con esto. 72, aquí es igual. ¿Tiene mitad? Sí. ¿Cuánto es? 36. Ahí está 36. ¿Mitad cuánto es? 18, profesor. ¿Qué interesa? ¿Mitad cuánto es? 9, profesor. ¿Tercia cuánto es? 3, profesor. ¿Tercia cuánto es? 1. Muy bien. Hemos descompuesto. Pero ahí recién no llegamos todavía a formar la descomposición canónica. Recién voy a formar la descomposición canónica. Entonces, ¿cómo se forma la descomposición canónica? Mira acá. 56 va a ser igual. Mira, estoy comenzando con 56, ¿ah? ¿Eh? Va a ser igual. Mira acá. Ojito. ¿Cuántos 2 tengo acá? 1, 2, 3. Pongo la lista. 2 al cubo. Porque hay 2, 3 veces hay 2. Multiplicas por 7 a la 1. Ahí está. Esta es la descomposición canónica. Vamos a ver ahora su descomposición canónica de 72. Acá está 72. 72. Ya, chicos. Espérate, profe, me vas a borrar. Borremos. 72. Ahí está 72. ¿Ya? A ver, vamos a ver. Su descomposición canónica. ¿De dónde sale? De acá. 1, 2, 3. Ahí está. 2 al cubo. Por. 1, 2. 3 al cuadrado. 3 al cuadrado. Atentitos acá, chicos. Para hallar el máximo común divisor, mira, para hallar su máximo común divisor, ¿de quién estoy hablando? ¿De quién estamos hablando? ¿De quién estamos hablando? De 56 y 72, ahí está, de 56 y 72. Profesor, ¿cómo se halla? Te explico, ¿ah? En la parte teórica ya te expliqué. Te vuelvo a explicar. Mira acá, atentitos. ¿Ya? Vas a comparar factores comunes, solo factores comunes. ¿Y cuáles son los factores comunes, profesor? Los factores comunes son esto, mira acá. Los factores comunes son esto. 2 y 2 son factores comunes. Con su menor exponente. Profesor, acá tiene 2 al cubo y acá 2 al cubo. ¿Cuál es el menor? Cualquiera de chicos. Como son iguales, yo lo puedo tomar cualquiera. Eso. ¿Ya? Ahí está entonces, 2 al cubo. Mira, 2 al cubo. Solo los comunes. Profesor, acá hay 3, pero arriba no hay, pues. No se toma. Acá hay 7, pero abajo no hay, pues, chicos. No se toma. Ojito ahí. Entonces, el máximo común divisor de 56 y 72 es igual a 2 al cubo. ¿Y 2 al cubo cuánto es? 8. Oh, qué interesante. Fácil, ¿verdad? Ahí está.
Qué interesante. Y esta es la respuesta, profesor. Pues sí, esta es la respuesta. 8. Ya. Rápidamente, un ejemplo más, profe. Un ejemplo. Creo que acá no se ve. No se ve mucho acá. Está brillando, profesor. Está brillando. Muy bien. Te lo voy a leer, ¿ya? Hallar el máximo común divisor por descomposición canónica de 84 y 76. Y 96. ¿Y cómo se halla el máximo común divisor por descomposición canónica? Yo ya te estoy enseñando. 84 por separado es. 84 por acá. 84, ahí está. Y por el otro lado, 96. Por acá voy a comenzar a sacar su mitad. ¿Cuánto es? 42, ¿verdad? 42. ¿Mitad cuánto es? 21. Mitad no tiene. Tercia, profesor, entre 3 es 7. Y séptima es 1. Oh, qué interesante, ¿verdad? Ahora vamos con 96, chicos. Ahí le dejamos un ratito. 96, ¿cuánto es? ¿Su mitad cuánto es? Mitad de 96. ¿Cuánto es, profesor? Es 40 y... Habla. 48. Ahí está. ¿Su mitad cuánto es, profesor? Del 48. 24. Ahí está, 24. ¿Mitad, profesor, cuánto es? 12. ¿Mitad, profesor? 6. ¿Mitad, profesor? 3. Tercia, profesor, 1. Ahí está. ¿Eh, chicos? Ok. Ahora vamos a hallar su canónica. 84, ¿qué es igual? 84, chiquitos, va a ser igual 84 por acá. Y por acá lo voy a poner 96. ¿Ya? 84 y 96. Su canónica. ¿De dónde se saca su canónica, chicos? De acá. 2 por 2, 4. No. 2. Acá hay 2. ¿Cuántos 2 se repite? 2, pues, 2 al cuadrado. 3 hay 1 solo. Ahí está, 3 a la potencia. Este lo voy a borrar ya, chicos, para no te confundas. 3 a la 1. 7 también hay acá. Ahí está, 7 a la 1. Muy bien, 7 a la 1. Esta es su canónica de 84. ¿Cómo lo hemos sacado? Así, ¿ves? Canónica es esto. Muy bien. 96, ¿a qué va a ser igual? 2, 2, 2, 2. ¿Cuántos 2 tengo? 1, 2, 3, 4, 5. Ah, 2 a la quinta. 2 a la quinta. ¿Multiplicado por cuánto? Por 3. ¿Cuántos 3 tengo? 1. 3 a la 1. Recuerden, chicos, ojito acá. Esta es su canónica. Ahora sí vamos a sacar su máximo común divisor. Máximo común divisor. ¿De quién estamos trabajando? ¿De quién estamos hablando? De 84 y 96. Por acá tengo 84 y por el otro ladito 96. Ah, qué interesante. Qué interesante, mijín. Qué interesante. ¿Y esta qué ha sido el profesor? Mira para acá. Ya, mira. Canónica. Vas a identificar los factores comunes. Los factores que se repiten. ¿Quién se repite? El 2 y el 2. Oh, qué interesante. Con su menor exponente, 2 a la quinta o 2 al cuadrado. El menor exponente, profesor. ¿Y cuál es el menor exponente, chicos? 2 al cuadrado. Ese es 1. Ahí está, le pongo acá 2 al cuadrado. 2 al cuadrado. Siempre se multiplica. Ahora vas a identificar otro factor común. Otro factor que se repite. El 3, profesor, el 3. 3 a la 1 y 3 a la 1. Como son iguales, yo lo voy a tomar cualquiera. Tomo esto. Ahí está. Multiplico por 3 a la 1. Ahí está, 3 a la 1. Profesor, ¿ahora va a ser la 7? ¡No! Abajo no hay 7, acá no hay 7. En 96 no hay 7. Cuando no hay 7 en 96, no se toma. En ambos lados debe haber. Para el mínimo común múltiplo sí se toma. Pero para el máximo común divisor no. ¿Y cuál es la respuesta, profesor? Es esto, pues, chicos. ¿Y cuánto sale la multiplicación ahí? Si ya tú sabes ya. ¿Cuánto sale? Habla. Te espero. Ah, 12. ¿Por qué, profesor, multiplica, pues? 2 veces 2. 2 por 2, 4. Por 3, 2. La respuesta. Finalmente, un ejemplo más. 3. Por descomposición canónica. Vamos a hallar el máximo común divisor. Por separado. Hallamos primero su descomposición canónica. Ya tú sabes, chiquitos, que acá viene a ser 12. Ya, acá es 12. Ahí está 12. ¿Acá cuánto es? 40, profesor. 40. Ahí está. Y finalmente, por este ladito es 60, ¿verdad? No me equivoco. Ahí está, 60, profesor. Bueno, sacamos en mitad. ¿Y a cuánto es mitad? Está fácil, ¿verdad? ¿Cuánto es 6? ¿Mitad cuánto es 3?
Tercia, ¿cuánto es? 1. Ah, qué interesante. Ahí le dejamos. 40. ¿Mitad cuánto es? 20. ¿Mitad cuánto es? 10. ¿Mitad cuánto es? 5. Ahí está 5. ¿Y quinta cuánto es? 1. Eso es por descomposición canónica. Vamos con el 60. ¿Mitad cuánto es? 30. ¿Mitad cuánto es? 15. 15, ¿qué tiene? Tercia, 3, 5, perdón, 5, 5, 5. Quinta, ¿cuánto es? 1. Ahí queda. Ahora vamos a hallar su canónica. ¿Ya? Vamos a hallar su canónica. Canónica de 12. Su descomposición canónica de 12. Su descomposición canónica de 40. Su descomposición canónica de 60. Ya, de 60. Vamos con la 12. 2. ¿A la potencia cuánto? 1, 2 al cuadrado. Por 3, ahí solito, 3 a la 1. Ahí está, este 1 lo voy a borrar ya, chicos. A la 1, ahí está. Esa es su canónica de 12, ¿ves? Descomposición canónica de 12. Canónica de 40. 1, 2, 3. Ahí está, 2 al cubo. 2 al cubo. Multiplicado. Ahí un solo 5. 5 a la 1. Ahí está. Siempre se multiplica. Esta es su canónica de 40. Vamos a su canónica de 60. Ayúdame. 2 al cuadrado. ¿Verdad? Multiplicado por 3 a la 1. ¿Cierto? Multiplicado por 5 a la 1. Ahí está. Profesor, ¿de dónde sale este? Mira acá. Mira. Este 2 al cuadrado es de acá. 2 al cuadrado. Porque acá hay 2 veces 2. Por este 3 también sale de acá. 3 a la 1. Solo hay un hito nada más. Y este 5 también sale de acá. 5 al 1 porque está solito nada más. Esta es la canónica de 60. ¿Ya? Para hallar entonces, chicos, el máximo común divisor. Ya vamos a hallar ahora el máximo común divisor. Ahí está. Máximo común divisor. ¿De quién estoy hablando? ¿De qué números estoy hablando? Estoy hablando, pues, de 12, 40 y 60, ¿sí o no? Ahí está. De 12, 40, muy bien, y 60. Ahí está, chicos. De 12, 40 y 60. ¿Y esto aquí va a ser igual? Me dice. Aquí va a ser igual. Mira, chiquitos, acá. Vas a identificar los factores que se repiten. ¿Quién se repite? El 2, 2, 2. Debe repetirse los tres números, ¿ah? Muy bien. Con su menor exponente. 2 al cuadrado, 2 al cubo, 2 al cuadrado. ¿Cuál tomo? 2 al cuadrado. Profesor, acá está el 2 al cuadrado. Uno de ellos nada más, pues, chicos. Entonces ponemos acá 2 al cuadrado. ¿Ya, chiquitos? Multiplicado. Vamos a ver ahora con 3, chicos, con 3. El 3 hay acá, acá no hay 3, acá tampoco. Acá sí hay, pero debe haber en los 3. Aquí, aquí y aquí debe haber este 3. Como no hay uno de ellos, no se le considera. Vamos con el 5. El 5 hay acá, aquí también y acá no hay. Como no hay acá, el 5 también no se lo toma. Entonces, ¿cuál es el máximo común divisor, chiquitos? Simplemente es este, ya acabas. 2 al cuadrado. ¿Y cuánto es 2 al cuadrado, chicos? ¿Cuánto es 2 al cuadrado? 4. Ahí está. Ese es el máximo común divisor 4. Y esa es la respuesta. Pregunta 3. Hallar el máximo común divisor de A y B. Sí. A es igual a 2 al cubo por 3 al cuadrado por 5 al cubo. B es igual a 2 a la potencia 6 por 3 a la potencia 1 por 5 a la potencia 2. Para hallar su máximo común divisor, chicos, cuando ya un número está descompuesto en su forma canónica, en este caso A está descompuesto en su forma canónica y también B está descompuesto en su forma canónica, es más sencillo. Simplemente vamos a recordar la parte teórica. ¿Qué dice la parte teórica? Bueno, dice, se descompone canónicamente a cada uno de los números. Esto ya están descompuestos en su forma canónica. Luego dice, el máximo común divisor es el producto de los factores comunes elevados a su menor exponente. Vamos a identificar los factores comunes. En este caso, por acá tengo el factor 2 y el factor 2 elevados a su menor exponente, a 2 al cubo.
Y ahorita por acá entonces tenemos 3 factores comunes a su menor exponente, 2 a la 1, acá abajito. Por acá tenemos 5 y 5 como su menor exponente. Entonces, para el máximo común divisor, chicos, solo a los factores comunes, pero ya no con su mayor exponente, sino con su menor exponente. En este caso, vamos a tener 2 al cubo. Por acá, por el factor 3, vamos a tener 3 a la 1, acá hay 1. Por este factor 5 vamos a tener 5 al cuadrado. Entonces, el máximo común divisor de A y B es igual a 2 al cubo multiplicado por 3 por 5 al cuadrado. 2 al cubo viene a ser 8. 8 por 3, 24. 5 al cuadrado viene a ser 25. 25 por 24. Entonces, chicos, el máximo común divisor va a ser igual a 600. 4. Hallar el máximo común divisor de P y Q. Sí, P es igual a 2 a la potencia 4 por 3 por 5 al cuadrado. Q es igual a 2 a la potencia 3 por 3 al cuadrado por 5 a la potencia 1. Chicos, y ya entonces para hallar el máximo común divisor, cuando están descompuesto en su forma canónica es más sencillo. Utilizamos la parte teórica. ¿Qué dice la parte teórica? Se descompone canónicamente a cada uno de los números, ya está descompuesto en su forma canónica. Luego el máximo común divisor es el producto de los factores comunes elevados a su menor exponente. Factores comunes a su menor exponente, elevado a la menor exponente. 2 a la cuarta, 2 al cubo. Es 2 al cubo. Por acá tenemos 3 y 3. Encerramos esto de acá. 3 a la 1. Por acá tenemos 5 y 5. Con su menor exponente es 5 a la 1. Entonces eso vamos a encerrar. Entonces, chicos, el máximo común divisor de A y B va a ser 2 al cubo por 3 por 5 a la 1. Ahí está. Resolviendo, chicos, 2 al cubo viene a ser 8. 8 por 3 y multiplicamos por 5. Entonces el máximo común divisor de A, B y C es 100. 20.